¿Qué más, mi gente? Bienvenidos a nuestro canal. Nuevamente un día más. Un día más en nuestras vidas, al lado de ustedes y el mundo entero. Quédense. El colombiano me invitó a desayunar, un cafecito y un desayunito. ¡Saludos! Buenos días, mi gente trabajadora, gente encantadora, gente humilde. No, mentira, si no trabajé hoy. No, más tarde, pronto me llaman porque mi patrón se tomó el día hoy, que es martes negro. Hacer compras todavía, ¿se imagina? Le gustó el viernes. Le siguió. Pero ahí estamos. Invité aquí a mi esposa un desayunito aquí al McDonald's. Y vamos a seguir con la vida. Bueno, regresamos con más cuentos. Venimos a desayunar aquí un cafecito, huevito, tocino, papita y un biscuit y salchicha. Por supuesto, cafecito. Cafecito preparado por... No sé, ya va a venir. Mira acá. Ya se acabó la tormenta. Hay que estar pendiente. Oh, banana. Banana. El apio es para... Dicen que es para... Es bueno comerlo. Voy a hacer el jugo de piña. Ya tengo la piña. Está muy verde. Sí, pero todos modos voy a llevar. Una mini compra para hacer... espaguetis con pollo. Buenos días. Buenos días. ¿Tiene orquídea? Qué bonita las... Los pinitos para un regalito. ¿Se acuerda? Sí, honey. Se acuerda, pero grande el pinito que me regaló mami hace como 2 años, 3 años, ¿no? Eso está bonito. Sí, me gusta este. Me gusta por los si son los que son los polares, ¿no? El venado, que no le digan el venado. ¿Qué les parece, mi gente? Está bonito el gorrito. Tolimense también. Nosotros tenemos en la casa. Es que él. Nosotros tenemos en la casa. Pero esos son más bonitos, se ven más bonitos. Es de lado, Jani. Va así. De lado y así. Está bonito ese y el color es burgundy. Rojo más. ¿Qué le parece, flaco? Valen a $4.99, no está mal el precio. Oh, el Junior este. Para Junior fuera bonito este. Este fuera bonito para el colocho. Para el colocho. ¡Oh! También ese está bonito. Mire, Jani, miras este.
Vamos a ver. A ver. También tienen de acá de Santa Claus. Vamos a ver. Pero eso debe picar la piel. También hay de duendes. Está bonito. Se lo pone por enfrente, ajá. Todo espina. Está bonito ese. No puede estar fastidio. Un duende. Está bonito, ¿verdad? Un duende de los oídos. Bueno, ¿qué le parece, flaco? ¿Me lo llevo? ¿Qué opinan? Está bien bonito. What do you think? Está bonito. Sí. Está calentito. Sí, no calientan eso. Me puse ese y me calentó. Está bonito. El mío es todo rojo, ¿no? El que tengo ya. Me puse ese y me calentó la cara. Churu, 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 churu. Churururururu. Churu. Están bonitas. Ay, lo venimos a descansar de tanto que caminamos. Ni caminamos nada. No, mentiras, tomando la vitamina D. Relajándonos, tomando vitamina D. Pero están fumando. Sí, a don Emeterio, no fume tanto, por favor. Don Emeterio. Don Emeterio. Sí, huele mucho. Una caminadita. Para ese tiempo caminar se siente rico. Ir a hiking o caminar en los parques. ¿Qué, honey? ¡Ay, qué bonito! Miren, un buzón de alguien. Oh, espíritu. Amaneció más guapo ahora. Amaneció guapo. Intensamente sexy. Ver televisión así de otra nacionalidad es bonito. Series colombianas. Los parques, ¿no, Hani? Son hermosos. En Bogotá, ¿no? Sí. Estoy ya en otra ciudad. ¿Eh? Cali, debe ser Cali. El rey del hogar ya está decorando, armando el pesebre. Miren qué bonito. Estas estrellitas las pintó él, de obviamente de blanco y doradito. Y también estos pinitos los hemos encontrado. Bueno, los tenemos más de 3 a 4 años ya. Y los encontramos en los parques. En los parques, y él las pintó. Él las pintó doradas, las lavó. Después que las lavó bien, las pintó. Fuimos a comprar un spray dorado, plateado. Plateados, tenemos varios plateados y doraditos. Varios doraditos. Bonitos. Y él decidió hacerlo como un tipo puentecito. ¿Verdad, flaco? Y está comenzando con el proceso y quería grabar el
quería grabar el proceso de empezar hasta que finalice. Bueno, a ver, este es el comienzo. Me gusta porque es una mesita, bien creativo. Esto es una mesita y después él va poniendo como cajas y va armando. Esto lo compramos en Home Depot. Es como hacerlo ver como pasto, como grama. Se ve bien bonito. Muy bonito, le escribió ahí un mensaje para nosotros. El flaco acá dice desde el 2013, que es cuando compramos la casita. 2013, dice aquí. Desde el 2012 al 2013. Acá. ¡Pocho! ¡Pocho! ¿Cómo se dice, Javi? El de este argentino. Qué rico, rico huele. Tengo el pollito cocinadito y desmenuzado. Voy a arreglar. Pasta a la italiana, la italiana, ¿no? La Carolina. La comida preferida de Junior. Una de las comidas preferidas de Junior. Pasta los taquitos dorados. Pasta la... Tacos dorados. Junior dice, son los tacos dorados. La ensaladita. Pasta la... ¿Qué queso es eso? No es cotija, ¿verdad? Que no, es panela. Se sintió duro de repente, ¿no? Pasta la Carolina. Ya, sí, ¿no? Ya no más quiero. Ensaladita verde, tomate, rábanos. No, mamá. La Bella quiere compartir nuestros alimentos. ¿No, mamacita? ¿Seguro? Bueno, no, para que te vea. Fresco de piña. Piña para la niña. ¿Cómo quedarán las pastas, papi? Bien. ¿Tan rico? Bien. Yeah. Eso es bien hecho. Quedó exquisito. Rico, rico, rico. Está al ladito y un sabor rico de piña. Uh-huh. Deme tu vaso, mi amor. Bueno, a ver, ¿te gusta el queso? ¿El queso panela te gusta, no? Canela y fresco. Uh-huh. Ahí está, mi amor. Pon otro, lo pongo de este lado. ¿Cómo quedaron? Exquisitas. Están ricos, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Pero faltó un poquito más de pollo, Jane. Uh-huh. Muy poquito pollo. Uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. Ya quedé satisfecho. Ver con esos dos papazotes es un gran placer. ¿Te gustó la cena, mi amor? ¿Te gustó la cena? Comemos bien rico. La otra vez hay que agregarle un poquito más de pollo a las pastas.
Tenía muy poquito. Estaba rico todo. El jugo de piña estaba sabroso. Riquísimo. No me hables así. ¿Cómo? ¿Me vas a hablar así ahorita? Me buena verguiada, te estás buscando, ¿verdad? Este Junior. Unos sopapos te voy a dar. Dile a este por qué hablas así. Dile. Y te estás burlando de mí. Y te estás burlando de mí. Dile a esta gente hermosa, bella, latina, por qué hablas así. Dile que tu mami es latina salvadoreña, obviamente, y tú eres moreno. Y como disfrutas moreno. Hablar moreno. ¿Ya dónde? Dile que tú. Salvadoreño, ¿qué es usted? Que la persona que está viendo este video. El juez. ¿Cuál juez? El muchacho del Office Depot. ¡Oh! Ese juez es tremendo. Es inteligente, ¿no? Sí. ¡Ay, qué rico! Y por él fue la... Diles hola, toros. Dile hola, toros. Dile buenas noches. ¿Cómo están, toros en Centroamérica, Sudamérica? ¿Cómo están, toros? Esos latinos trabajadores. Miren, mi gente. El flaquito le está dando los últimos toques al árbol. Y hoy armó el pesebre. ¡Qué hermoso quedó, flaco! Todo bonito. Ya, Hani, lo único que falta son los regalos. Ir a la tienda y solo faltan los regalitos. Está bonito todo. El pesebre con las lucitas rojas. Resto. Y ahora compramos, se los enseñé ya en la tienda. Todo se ve bonito, flaco. Todo se ve bonito. Más luces. Y compramos estos gorros. Esto es para mí. Para la reina del hogar. Y uno para el colocho. Mi hijo. Y el otro es para el flaco. O sea, ya tenemos los gorros. Para celebrar la Navidad. Ya los tres. Y el flaco, los últimos toquecitos. Se ve hermosísimo, hermosísimo el pesebre. Miren. Está la casita. Burrido. Qué bonito se ve todo, flaco. Usted se sabe todos los nombres de... Sí, ¿verdad, flaco? De los tres reyes magos. Sí. ¿Cómo se llama? Se llaman Juan Jaramillo, Álvaro Mejía, y el otro es mi paisano, el otro amigo mío, Raúl Aguilar. Tampoco, tú se ríes malo. Ahí va, está Juanito. Bueno, mi gente hermosa, gente bella del mundo entero, queremos agradecer por las personas que se han suscrito. No, el tolimense no se queda quieto, mi flaco. Bueno, que hasta mañana. Tengo en pijama. Sí, que descansen, una feliz noche. Y pues que también que descansen en paz los que fallecieron en el accidente aéreo allá en Medellín, Antioquia. Unos futbolistas, yo soy muy amante del fútbol, me gusta mucho el fútbol, mi pasión es el fútbol. Me duele mucho por las familias del Brasil, del equipo ese que iba a participar para la final de la Copa Sudamericana. De todas maneras son campeones y mucha tristeza, me embarga. Me siento pues muy de esa forma, que fue muy fuerte la noticia, trágica. Es algo que no pensé que pues, para estas épocas. De todas maneras, felicidades a nuestros seguidores, los que se han suscrito.
Y bueno, y una pues, cadena de oración también, oración, sería bonito. Sí, elevar oraciones para la gente en Brasil. Y, por, y que hay que seguir luchando. Y las personas que sobrevivieron tengan esa fuerza, ese valor para estar con su familia de nuevo. Bueno, pues que descansen hasta mañana. Dios los bendiga. Bueno, hasta pronto, mi gente. Gracias a Dios que mi flaco de acá se ve. Ya se los enseñé. Finalizó el arbolito y básicamente finalizó el pesebre. Estoy bien emocionada porque miren qué bonito se ve de aquí. Hermoso, de acá se ve hermosísimo el árbol con el pesebre. Grande, grande. Bueno, mi gente, gracias por todas las bendiciones. Gracias por las personas que se han suscrito. Y esperamos sobre todo apoyo y sobre todo felicidad y tranquilidad en nuestro canal. Les deseamos lo mejor y pasen una feliz noche al lado de sus familiares y sus hijos sobre todo. Bendiciones, hasta pronto.